Nos encontramos con el maestro Alejandro Banega y un grupo de sus instructores. Y Alejandro, como primera pregunta, dándote las gracias por invitarnos a tu Doyan, es la actualidad de Alejandro Banega en un año y medio de vuelta en el país. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Bueno, gracias a vos por el tener el honor de brindarnos esta nota y la posibilidad de acercarnos un poco a la gente. Bueno, hace un año y medio ya que estoy acá en Argentina, residiendo después de 17 años de vivir en España. Y el presente, bueno, es que soy el director de la Escuela Integral de Taekwondo Alejandro Banega, a la cual, bueno, pertenecemos a la Asociación de Enseñanza Integral de Taekwondo ITF, la cual soy el presidente. Y bueno, formando escuela, como el speech o el viejo objetivo que tenemos todos como principal medida, ¿no? De formar escuela, de tener profes trabajando junto a vos con un mismo objetivo. Y eso en un año y medio, bueno, lo estamos trabajando. Hoy acá están conmigo dos instructoras de los que, por diferentes razones que son normales, algunos están dando clase, otros están trabajando, entonces no pudieron estar todos hoy. Principalmente, bueno, tengo lugares de enseñanza en Lomas de Zamora, que estoy dando clase yo, y en Palermo. En Lomas de Zamora doy martes y jueves y en Palermo doy los lunes y miércoles. Y después tengo alumnos sedes en Mar del Plata, en Balcarce, en Cañuelas, en Wilde, principalmente en zona sur, en la zona de Ramallo también. Y bueno, expandiéndonos, pero bueno, siempre con ese objetivo, ¿no? De tratar de transmitir, de estandarizar, de trabajar juntos con un mismo objetivo. Nos encontramos también con Claudia Cabrera, instructora, segundo Dan. Contanos un poco los lugares que está, el lugar que estás dando enseñanza, la zona y a qué está apuntado el taekwondo que vos das. Sí, soy Claudia, soy segundo Dan, alumna del maestro Alejandro Banega. Bueno, hace un año estoy dando clases en la zona de Temperley, en la Mutual 9 de Julio. Bueno, aprovechando su regreso del maestro a Argentina, bueno, hace un año estoy trabajando con él, muy conforme. Bueno, los días que doy son lunes, miércoles y viernes, de 16 a 21 horas. Tengo nenes kid, infantiles, juveniles, adultos. Y bueno, doy un taekwondo tradicional. Vengo de la vieja escuela, así que es el taekwondo tradicional. Y ahora enfocándome y haciendo mucho hincapié en lo que es kid, ya que hoy los nenes de 3, 4 añitos se están animando a hacer taekwondo. Así que bueno, estoy empapándome en lo que son los kids y bueno, haciendo circuitos de entrenamiento, un poquito con la competencia, ya que bueno, tenemos la suerte de tener ahora en poquito tiempo nuestro primer torneo anual de la integral. Y bueno, es donde va a ser mi primera experiencia llevando unos 10 competidores a lucirse en este gran torneo que nos espera. Gracias. Y también nos encontramos con Noemí Mendía, segundo Dan también. Lo mismo, ¿nos podés comentar un poquito sobre tus alumnos, sobre tu escuela? ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, mi nombre es Noemí Mendía, soy segundo Dan, soy profe de la escuela Alejandro Banega. Estoy dando clases en la zona de Tablada y lunes y miércoles de 6 a 7 kids y de 7 a 8 juveniles y adultos. Yo me aboco personalmente a los kids, ¿no es cierto? Tengo un grupo de nenes de 3 a 6 años en los que les doy una especie de entrenamiento, ¿no es cierto? Didáctico, con juegos, y les voy mechando actividades de taekwondo mediante juegos, ¿no es cierto? También es importante que ellos puedan ser espontáneos y puedan aportar ideas, ¿no es cierto? Brevemente, para cerrar la nota y desde ya agradeciéndole a los tres, contanos qué se viene para esta semana. Y bueno, se viene un calendario pesadito, ¿eh? Por suerte, estamos trabajando mucho para organizar el primer torneo anual de la Asociación de Enseñanza de Taekwondo ITF, la cual soy presidente. Se va a desarrollar el domingo 25 de agosto en las instalaciones del Club APB de Versalles.
Y bueno, está encarado a desarrollar por primera vez para mí, ¿no? Algo muy lindo y muy importante que es encuentro infantil hasta la categoría de 10 años, luego una iniciación deportiva y luego el taekwondo deportivo con las reglas ITF que conocemos nosotros, ¿no? El taekwondo, como se dice en España, puro y duro de competición. Y un calendario importante porque sin parar, a pocos días tenemos el Campeonato Sudamericano en la cual la escuela, la que lidero, va a estar presente con competidores por primera vez, ¿no? A nivel América. Y después, bueno, tenemos el torneo nacional de la AIT Federación, tenemos el curso, el IIC en Montevideo, a la cual también vamos a estar presente porque tengo el honor de tener una alumna que va a rendir para cuarto dan en diciembre, así que va a estar presente en ese IIC. Y bueno, cerrando el año con eventos, el TCL en octubre y en noviembre, así que bueno, movidito y con mucha expectativa.